Muy buenas tardes, muy buenas tardes, público radioescucha y televidentes. Una vez más estamos aquí en el programa de Poder Ciudadano, que es un programa que conduce el doctor Jorge Olmos en colaboración con el licenciado Arturo Ruiz y un servidor, José Ángel Rivera. Hoy tenemos aquí a un invitado de lujo, un distinguido científico, el doctor Juni Meas Bong, quien es Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2019, destacado investigador en el área de electroquímica. Él se ha desempeñado como investigador desde hace mucho tiempo, ¿no? Él se doctoró en 1978 en el Politécnico de Grenoble, en Francia, ¿no? Donde desarrolló una tesis sobre electrolitos sólidos y en torno a una diversidad de trabajos de importancia científica. También ha desarrollado una carrera extraordinaria en México. Después de haber vivido en Francia, vino a México a trabajar a la Universidad Nacional, trabajó en el CIMVESTAB, estuvo en la Universidad Metropolitana y posteriormente es nombrado director del CIDETEC, donde tuvo una participación de 9 años al frente de esta institución. Hoy lo tenemos aquí para que nos platique de varios temas, en particular uno, doctor, bienvenido, que nos diga la electroquímica, ¿qué importancia tiene en el mundo de la ciencia y sus aplicaciones en la práctica concreta? Ok, pues primero muchas gracias por la invitación a venir a platicar con su audiencia. Siempre es un placer de practicar con la sociedad, ¿no? De hacer una transferencia de conocimientos y recibir preguntas. Entonces, sobre y también bueno, saludos a todo a su audiencia. Sobre las aplicaciones de la electroquímica, tal vez voy a empezar con esto para ubicar realmente en qué consiste la electroquímica, porque como es una materia multidisciplinaria, ¿sí? Y que es relativamente reciente, digamos, la enseñanza de la electroquímica en México, ¿sí? Entonces vamos a ver las aplicaciones. Entonces tenemos aplicaciones a nivel de la energía, que todos seguramente ha utilizado un producto de la industria electroquímica, ¿sí? Que son las baterías y las pilas, ¿sí? Últimamente ha oído mucho y bueno, lo usan porque bueno, pues ya, por ejemplo, en todos los coches hay una batería, ¿sí? Entonces una batería es a través de reacciones químicas que produce energía eléctrica, ¿sí? Entonces son reacciones electroquímicas, es decir que estamos hablando de reacciones químicas que producen electricidad, ¿sí? Electrones. Entonces producimos energía. Entonces, yo creo que todo el mundo conoce las baterías, las pilas, existe desde más de 200 años. Entonces, fue evolucionando estas baterías, ¿sí? Últimamente, pues ya las baterías son de litio. ¿Sí? Entonces, estamos estudiando justamente baterías de litio. ¿Sí? Estamos estudiando baterías, más bien pilas de combustible, de hidrógeno, pilas de combustible de alcohol, ¿sí? Pilas de combustible microbianas. ¿Sí? Es decir, que todo puede ser, digamos, energía. ¿Sí? Entonces, la idea es de sacar energía de todas estas reacciones químicas. Con respecto a digamos, productos, ¿sí? Ya di un ejemplo de la energía, ¿no? Pero con respecto a productos, productos muy comunes que han utilizado, productos químicos, ¿sí? Que están a base de cloro, ¿sí?
Entonces, cuando usan un producto derivado del cloro, como el agua clorada, en su casa para desinfectar, para limpiar, pues hay que saber que este cloro se genera a través de una reacción electroquímica. Se hace por oxidación de iones cloruros que se encuentran en una salmuera. ¿Qué es la salmuera? Pues es una solución de cloro de sodio, como sal de mar. Y se hace una electrólisis y generamos el gas cloro. Entonces, lo que hay que saber es que el cloro, como digamos, la parte inicial del producto para toda una industria química, entonces podemos decir que toda la cadena de valor que utiliza cloro, la industria, representa más de 50% a nivel de valor de la industria química. Entonces no estamos hablando de cualquier industria. Y tenemos, por ejemplo, a nivel de... Bienvenido, licenciado Arturo Ruiz, el doctor Juni Meas. Sí, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado, doctor. Sí, licenciado. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias. Ya nuestro titular, el doctor Jorge Olmos, viene para acá. Y para que podamos abordar todos los temas de los cuales usted es experto. Pero adelante, ustedes están ya con una conversación muy importante. Sí, bueno, entonces ya hablé de las aplicaciones en energía, aplicación en material, ¿no? Productos. ¿Sí? Di un ejemplo, nada más, pero hay otros productos. Vamos a hablar de los procesos, ¿sí? Para obtener materiales. Es decir, que ustedes verán, por ejemplo, los coches, ¿sí? Pues la defensa estaba cromada. Uh-huh. ¿Sí? Ahora hacemos defensa de plástico, pero también lo podemos metalizar el plástico. ¿Sí? Pero todos los depósitos, la galvanoplastia, por ejemplo, donde depositamos toda una serie de metales que lo vemos diario, eso, ¿sí? Todo el niquelado, el cromado, el dorado, son, digamos, aplicaciones electroquímicas. Ahora hay mucho más aplicaciones, ¿sí?, en bioelectroquímica. Por ejemplo, todos los sensores en el sector salud, muchos de los sensores utilizan una reacción electroquímica, por ejemplo, para medir la diabetes, ¿no? Sí. El azúcar, ¿sí?, contenido en la sangre, pues es una reacción electroquímica que está, digamos, como la corriente que se mide es proporcional a la concentración de glucosa que está en la solución. Entonces, ustedes sí conocen estas lengüetas, ¿no? Las tiritas, sí. ¿Ven que hay unos electrodos? Bueno, sí, tienen una parte como de color verdecito, algo así. Sí, sí. Que es ahí donde deposita la sangre, ¿no? Así es, sí. Entonces, la sangre está aspirada de manera capilar, ¿sí? Es decir, que son dos tiras. Sí, sí. Uno transparente y uno de cartón. Uh-huh. Sobre el cartón depositan unos electrodos. Okay. Con bueno, una cierta modificación de la superficie del electrodo. ¿Sí? Le ponen unas enzimas. Uh-huh. Que reacciona con la molécula que se quiere estudiar. Sí, sí. En este caso es la glucosa, claro. El azúcar. Entonces ponen una enzima. ¿Sí? Y pinchan el dedo. La parte del cuerpo, sí. Para tener una gotita de sangre, claro. Acercan la tira, por capilaridad se chupa la sangre hacia esta pequeña celda. Doctor Jorge Olmos, que ya se incorpora, conductor del programa, sí, aquí con el doctor Juni Meas, el licenciado Ruiz, sí. Y su servidor.
José. Mucho gusto. Perdón por la interrupción, amigos. Buenas tardes. Está explicando el doctor aquí las aplicaciones de la electroquímica. De la electroquímica, y sí, en particular este proceso para distinguir y saber qué tipo de sangre tiene y cómo la electroquímica juega un papel determinante. Doctor, en la gama de aplicaciones electroquímicas que hace el CIDETEC, díganos así de manera muy general, ¿cuáles son las principales que está haciendo en estos momentos y que usted está conduciendo? Bueno, trabajamos en tres sectores principales en el CIDETEC que son representativos de las necesidades de la sociedad. Uh-huh. Aquí. Entonces, en el sector, vamos a decir, de energía, ¿sí? Entonces se trabajará en cuestiones de baterías y pilas. Entonces, desde el inicio trabajamos en pilas de combustibles. Ahora trabajamos en pequeñas pilas que son, digamos, transportables por el cuerpo humano. ¿Sí? Y se buscan también trabajando sobre pilas microbianas. Es decir, que tenemos mucha agua residual. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esta agua residual que está llena de energía. Entonces, bueno, pues ya tenemos la materia prima, podemos decir, hay que convertirla en energía. ¿Ustedes la usan, esa agua? Ahí tenemos prototipos. Oh. Sí, tenemos prototipos que tratan el agua residual del mismo centro. Sí. Sí. El tema de ambiental, ¿sí? El tema ambiental nos hemos enfocado mucho sobre la problemática del agua, ¿sí? Pero eso desde la creación del CIDETEC, desde hace 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años, fue digamos, una línea principal. ¿Sí? Me tocó hace 30 años de hacer un estudio de las necesidades regionales, en particular de Querétaro, y vimos que bueno, había una problemática de agua, ¿no? Si mm-hmm. tenemos un acueducto que data de cientos de siglos de la colonia, significa que había un problema de agua, ¿sí? Entonces nos hemos enfocado a desarrollar tecnologías, a investigar primero, ¿no? Y a desarrollar tecnologías para el tratamiento de aguas, pero principalmente para su reuso y para el reciclado. ¿Sí? Hay que ahorrar agua. ¿Sí? Entonces, lo que estudiamos principalmente son efluentes, ¿sí?, difíciles de tratar, que no han podido tratar. ¿Sí? Porque si ya existe, digamos, tecnología, si ya a nivel comercial una planta y que hay gente que los fabrica y que los vende, bueno, pues da, que sigan vendiendo, ¿sí?, aplicando. Uh-huh. Pero la dificultad aquí es que no existe una planta o una tecnología universal. ¿Sí? Es por eso que tenemos trabajo, porque cada contaminante, a veces hay contaminantes emergentes, uh-huh, actualmente, que pues no, que las plantas tradicionales no van a poder tratar. ¿Sí? Ahí entra la electroquímica para coadyuvar a la solución de estos problemas. Hemos desarrollado tecnologías para casos específicos. ¿Sí? Primero, bueno, vemos la factibilidad de la aplicación. ¿Sí? Entonces nos plantean el problema, entonces yo, bueno, a ver, voy a ver, ¿eh? No te prometo, porque no conozco tu efluente, ¿eh? No sé lo que tu industria está desechando, pero lo vamos a estudiar y según el tipo de contaminantes vemos cómo, qué tecnología nosotros o qué técnica vamos a utilizar. ¿Sí? Es decir, que no existe una técnica universal. ¿Sí? Entonces, porque es falso, ¿no? Ya, yo te hago la planta de tratamiento y va a funcionar, o que te vende la planta de tratamiento y no funciona. Bueno, pues ya te la vendí, ¿no? Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace la persona que compró la planta? Pues se queda con el problema.
invirtió dinero y pues no funciona porque no está adaptado a los contaminantes que él está generando. ¿Y hay una norma o un estándar para esas plantas de tratamiento de agua? Claro, claro. Entonces, hay varias normas para descargas de agua. Uh-huh. ¿Sí? Según si descarga en cuerpos de agua, ¿sí? En ríos, etc., uh-huh. es una norma. Si lo descarga en la red, que después de drenaje, es otra norma. ¿Sí? Pero muchas veces tienen normas específicas internas porque la quieren reutilizar o reciclar. ¿Sí? Nosotros tratamos que la reutilizan. ¿Sí? Por ejemplo, hicimos una plantita para un proceso específico en la industria en Querétaro. Que ellos no tenían una tecnología para tratar. No era mucho, pero pues lo tenían que mandar a confinamiento. Uh-huh. ¿Sí? Eso cuesta. Claro. Eso cuesta porque son miles de litros y hay que llenar barriles y mandarlo al cementerio, ¿no? A confinamiento. Entonces, estudiamos el problema, ¿sí? Entonces, desarrollamos y les hicimos una plantita para recircular, reciclar su agua en el proceso. ¿Sí? Entonces, dame las especificaciones de tu proceso. Entonces, no era una norma, bueno, al final es una norma sí. de descarga, ¿sí? Después de reutilizar varias veces. Y pero son especificaciones que nos deben dar, ¿sí? Propias de la empresa. Y en base a esto vemos sí o no. ¿Sí? ¿Cuándo es para reciclar o para reutilizar? Claro. ¿Sí? Y lo que realmente aprendimos es cómo generar un producto, ¿sí? tecnológico que tiene un retorno para ellos. ¿Sí? Pero retorno con respecto a qué, ¿no? ¿Sí? Porque es algo nuevo, ¿sí? no es un mercado abierto. Pero ellos, ¿cómo están pagando el confinamiento? Entonces, a ver, ¿en cuánto tiempo voy a amortizar esta inversión? Claro. Entonces, aquí ha sido un éxito que ha ganado premios internacionales. Aquí en Querétaro. En Querétaro, bueno, no, porque es una empresa internacional que no las contrató. ¿Sí? Entonces lo hicimos, ellos lo presentaron dentro de su grupo que es internacional, ¿sí? Tienen 22 o 23 empresas en todo el mundo, y se ganó ellos el premio que lo compartieron con nosotros, pero le gustó al grupo. ¿Y este método que logró este éxito es factible que se pueda aplicar a la industria en Querétaro? ¿El gobierno está consciente de eso? ¿Es factible? ¿Se está haciendo algo para ayudar a este estado que cada vez requiere de mayor agua y hay que encontrarla muy abajo cuando son mantos acuíferos profundos? Sí, sí. De hecho, está, digamos, está. Lo vamos a llamar como plataforma tecnológica. Uh-huh. ¿Sí? Lo estamos utilizando para otros tipos de industria, ¿sí? que se llama electrocoagulación. ¿Sí? Hay muchos investigadores uh-huh. que estudian eso, pero nosotros, un poco la capacidad y la competencia que hemos desarrollado durante todos estos años es de subir el nivel de madurez tecnológico de la técnica que se va a utilizar. ¿Sí? Es decir, que ya les está utilizando. Es decir, que yo creo que cuando hablamos de desarrollo tecnológico, hay diferentes niveles. ¿Sí? Hay que ver si vamos a trabajar a nivel de explotación de la tecnología desarrollada, ¿sí? es lo que hacemos con las empresas, ¿sí? o a la
o las organizaciones que tienen problema ahí. Entonces, tomamos nuestras plataformas tecnológicas y vemos la factibilidad de aplicarlo a su problema específico. En el campo del sector agro, en el sector agropecuario, en el cual el doctor Olmos tiene una amplia competencia, también tienen este problema, doctor Olmos. ¿Por qué no le hace esa pregunta de lo que usted sabe y que tienen y están afectados en esta necesidad de la agricultura, de la ganadería? ¿Y qué le plantearía, doctor Olmos, a los electroquímicos? Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, maestro. Yo traigo una serie de planteamientos diferentes, doctor. Junimeas Bong, ¿es correcto? Correcto, correcto. Con una disculpa por mi acento, pero sigo siendo... el acento lo tengo yo, no me gusta. Para su nombre. Hay una serie de acepciones diferentes que necesitamos ir desenvolviendo de toda esta plataforma tecnológica que su expertise nos permite. Hay una forma iónica de poder sanitizar el agua. Esa forma iónica nos va a permitir, por ejemplo, que a través de una floculación podríamos hacerlo. Uh-huh. Ambas nos sirven para aprovechar los residuos que tenemos en el sector agropecuario. ¿Por qué ambas? ¿Y por qué reciclarla? Los abatimientos de agua están al orden hoy de los 450 metros de profundidad. La cantidad de agua que requerimos en el sector agropecuario es muy alta para producir leche. 1,000 litros por litro. Y todo esto está tanto en los cultivos como en el manejo diario de las vacas. Y lo que nosotros nos resta es un agua residual de todo este proceso, que se puede volver a meter al cultivo o podemos darle esta salida. ¿Cuál es lo más recomendable, doctor? Que bajo esas características que tiene el sector agropecuario, que no son para nada similares a las de la ciudad, podamos por ionización mejorar la calidad del agua o por floculación mejorarla para poderla volver a utilizar y no seguir extrayendo tanto. En el futuro vamos a necesitar mucho de esta tecnología porque 2,5 millones de queretanos necesitan agua todos los días y probablemente no se ve tan impactante o sí en la ciudad cuando dejamos de tener agua, pero si en el campo dejamos de tener agua, la segunda parte es la ciudad, por supuesto. Y si dejamos de producir en el campo alimentos, la consecuencia inmediata es la ciudad. No es solamente guardar el equilibrio, ya es la preservación próxima, a mediano, a corto, a mediano, es más, inmediato, corto, mediano plazo y largo plazo. Me atrevo a decir que si se nos acaba el agua, tendría que emigrar esta ciudad a otro lugar. Y a la velocidad a la que vamos, se ha hablado mucho del no abatimiento del agua. No soy el experto, pero algunos expertos opinan que no es así. Me encantaría que estuvieran en la mesa, pero lo primero que sí tenemos que tener son acciones. ¿Cuál sería, bajo el esquema que le acabo de decir, la mejor recomendación en esas dos líneas, doctor? Sí, mire, bueno, me encanta la problemática del agua y me encanta buscar soluciones, ¿sí? Porque no se trata de plantear el problema nada más, hay que buscar soluciones. De lo que veo en la problemática del agua, porque hemos trabajado en Querétaro desde 30 años los tratamientos de aguas y también hemos hecho diagnósticos de la problemática y cómo se está haciendo la gestión del agua en Querétaro. Entonces, la problemática del agua tiene muchas vertientes. Entonces, no es un problema solamente técnico. Técnicamente, podemos decir así, de manera sencilla, esquematizado,
es un problema técnico de volumen y un problema de calidad. Entonces estamos hablando de cantidad y de calidad. Ambos. Entonces, y hay otros vertientes que son de tipo socioeconómico, relacionado con la parte política y legislación. Sustentabilidad completa. Completa. Entonces, ¿cómo vemos este problema? El problema fuerte no es totalmente técnico, porque hay un problema de distribución también, que se vuelve un problema político. Porque hace un año y medio, solamente estaba practicando, que hemos realizado, por ejemplo, la problemática del agua en comunidades sociales, marginadas. ¿Sí? Entonces, la problemática ni es de la agricultura, ¿sí? Es de las personas. Ni tienen agua. Había unas comunidades que no tenían agua. ¿Sí? Entonces, había agua con los vecinos. Entonces, ¿cómo traigo agua de los vecinos a esta comunidad? Los demás no quieren soltar su agua. ¿Y cómo demuestro que no impacta a los vecinos? Así. Entonces, vemos que aquí a nivel de Estado hasta tuvimos un poco de fricción. Guanajuato, inclusive. Con Guanajuato, con el Hidalgo. La conexión Lerma-Chapala. Sí. Entonces, a nivel de país, pues hubo problemas con el norte, ¿no? También. Sí. Entonces, es un problema político y legal de intercambio de agua, ¿sí? Entre los diferentes países o las diferentes regiones o estados o comunidades. Es decir, que estamos... Sus propios límites, ¿verdad? Sus propios límites y es muy difícil que dicen, ok, pues ya, de acuerdo, la generosidad existe hasta que no me afecta. Así es. ¿Sí? Entonces, pero ese es un problema, yo digo, que un poco de... Que llega a un nivel un poco más alto que la parte técnica. A nivel de técnico, sí podemos ayudar en, digamos, volver a tratar el agua. ¿Sí? Entonces vemos que hay zonas que están contaminadas. No solamente contaminadas por metales pesados o por aceite. Todo eso lo podemos limpiar. Son cosas, digamos, ya conocidas. ¿Sí? Hemos aplicado también técnicas de electrocoagulación, técnicas de electrofloración, donde tenemos nosotros, digamos, desarrollo de tecnologías para quitar los contaminantes de arsénico, de flúor, ¿sí? Porque cuando se baja el nivel de los mantos freáticos, estamos, utilizando agua. Así que tiene, a ver, cientos de años. ¿Sí? Entonces hay un intercambio entre de minerales, entre la roca misma y el agua. Entonces tenemos una concentración mayor de dureza. En Querétaro está muy dura el agua, tiene mucho calcio, mucho fósforo, en fin, hay... Pero eso no es que alguien le descargó, ¿sí? Entonces, el agua fósil, ¿sí?, contiene esto, ¿sí? El mismo pH del agua subió, ¿sí? Nosotros lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, hay que encontrar tecnologías, accesibles, ¿sí? Y correctas para quitar esto. ¿Sí? Entonces, no es una cuestión nada más de desinfección. ¿Sí? Las prácticas que están haciendo a veces es diluir un poco con otras fuentes. ¿Sí? Entonces, con otros estados hemos trabajado esta problemática que tenían mucho flúor, por ejemplo. Sí, hay estados que tienen mucho flúor. San Luis Potosí.
Pues sí, es uno de los ejemplos, ¿no? Los Zacatecas. Tienen así en la los dientes. ¿No? ¿No? Se ven los dientes. Uh-huh. Entonces, la solución rápida que habían encontrado era de, bueno, pues buscamos una fuente que no tiene tanto flúor y lo mezclamos con el pozo que tiene mucho flúor. Entonces, y lo amortiguamos. Lo amortiguamos, entonces, bueno, pero es una solución temporal, ¿sí? Pero a nivel de cantidad de flúor que en la población se va a tomar, es la misma, ¿no? ¿Sí? En valor absoluto. Así es. ¿Sí? Entonces, hay una... se necesita una mayor colaboración, ¿sí? Entre estos organismos que tienen que hacer toda la gestión que operan el agua, okay. ¿Sí? Tanto a nivel nacional que a nivel estatal, ¿sí? Una mayor digamos intercambio, una mayor comunicación. Yo creo que hay que empezar por allá, ¿sí? Hay que empezar por allá, porque soluciones técnicas hay, no puede ser de a gratis, ¿sí? Porque sí hemos hecho de a gratis prestando equipos, pero ellos tienen dificultades también, bueno, hace muchos años de orden financiero, ¿sí? Por ejemplo, no pueden invertir. No tienen presupuesto para invertir. Para invertir. Entonces sí tienen presupuesto para manejar. Para manejar. Pero no, sí, para invertir. Sí. No para invertir. Entonces eso se vuelve un problema financiero y legal. ¿Cómo obtenemos resultados si no invertimos recursos? ¿No? Así es. Doctor, ahí entra un poco esta idea de los reactores electroquímicos. ¿Funcionan estos? ¿Cómo los...? Es un proyecto que ustedes están desarrollando. Pero antes de llegar, ¿cuál es la diferencia entre la parte iónica y la parte de floculación? Ok, de acuerdo. Entonces voy a explicar qué es la floculación, ¿no? ¿Sí? Para su audiencia. Claro. Y la diferencia entre y cómo se complementa con coagulación. Correcto. ¿Sí? Entonces, la coagulación, ¿a qué corresponde? Bueno, usted tiene un agua. ¿Sí? Tiene coloides, partículas, ¿sí?, en suspensión muy finas, uh-huh, que no puede, digamos, quitar, ¿sí? Y son muy finas. Lo podría filtrar, ¿sí? Pero cuesta muy, muy caro, uh-huh, de filtrarlo, porque sería filtros así muy cerrados, uh-huh, y hay que ponerle mucha presión, ¿sí?, para que se filtre. Entonces, lo que se hace es que, ¿por qué hay partículas en suspensión? Uh-huh. Las partículas en suspensión es que cada partícula tiene cargas eléctricas, positivas o negativas. Y entonces, si tienen el mismo signo, ¿sí?, se repulsan. Entonces, bueno, pues ya, se quedan así dispersos en el agua. Entonces, se ve algo turbio, ¿sí? O sea, pero no se sedimenta, no se flota. ¿Sí? Se queda en la suspensión. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una coagulación, okay, en el cual neutralizamos las cargas superficiales. ¿De entonces, una vez que neutralizamos las cargas superficiales, estas cargas ya se pueden juntar. ¿Sí? ¿Sí ven que, uh-huh, si ponemos dos cargas, claro, del mismo signo, ¿no? Aquí son neutros. Y entonces, como están en agitación, ¡pum!, se pueden encontrar, okay, y forman un coágulo. ¿Sí? Este es el proceso de coagulación. Entonces, el proceso de floculación. Floculación, sí. Entonces, como estos coágulos son aún pequeños, ¿sí?, entonces lo queremos hacer más grandes. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, en general, químicamente, le metemos un floculante. Uh-huh. Un floculante químico, ¿sí?, que es un polímero, ¿sí?, que va atrapando, que tiene muchos brazos, uh-huh, y va atrapando todos estos coágulos. ¿Sí? Y entonces hace un floc. El floc es más grande. Okay. ¿Sí? Puede ser del orden de centímetros. ¿Sí? 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces, esto se puede filtrar fácilmente. Se sedimenta, tiene mayor peso, o se flota. Si le meto aire, ¡pum!, se va flotando.
Entonces, ¿qué es lo? Entonces, este químicamente se agrega productos para flocular. Se agrega productos para coagular primero, que se utilizan cloro de hierro, o cloro de aluminio, ¿sí? Y después se flocula, ¿sí? Se mete en polielectrolito, ¿sí? Este es el tradicional. Electroquímica, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la electrocoagulación, la electrofloculación y la coagulación? ¿Hacer pasar corriente? ¿Sí? Hacemos pasar la corriente en una celda donde el ánodo, uno de los electrodos, es hierro o aluminio. Entonces disolvemos, disolvemos el hierro o el aluminio que tiene su carga positiva, uh-huh, ¿sí? Alta, ¿sí? Buscamos iones con alta carga, ¿sí? En general el aluminio tiene 3, el ion férrico tiene 2 o 3, ¿no? Uh-huh. El ion ferro. Entonces estos iones neutralizan las cargas superficiales de los coloides, sí, ¿sí? O de todas las otras, los otros contaminantes que tienen cargas, lo neutralizan, ¿sí? O sea, ya tenemos el proceso de coagulación, okay, ¿sí? ¿Y cómo floculamos? La gran ventaja allá es que no necesitamos nosotros agregar un polietrolito, porque el aluminio, por ejemplo, a cierto pH, neutrón, a pH 7, ¿sí? Empieza a precipitar y formar hidróxido de aluminio. Entonces, el hidróxido de aluminio es como un pequeño gel, ¿no? ¿Sí? Y entonces absorbe todos estos coágulos. Entonces, en un paso, hacemos coagulación y floculación. Y floculación. ¿Sí? Pero electroquímicamente. ¿Y van al fondo? Según, digamos, hay unos que van en el fondo y otros que van arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que vaya arriba? ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque, claro, en la celda electroquímica tenemos el ánodo que se disuelve, y en el cátodo hacemos la electrólisis del agua, ¿no? Se va generando hidrógeno, okay, ¿no? Y burbujas, uh-huh, ¿sí? Y con estas burbujas aprovechamos que se peguen al floc y lo lleven arriba. Lo lleva arriba. ¿Sí? Y lo que no se deja llevar se alimenta. ¿Sí? Entonces, al final, después de la celda electroquímica, tenemos separadores, tanto para que flote que se sedimente. Muy bien. Entonces, y la cantidad, lo que podemos decir, la cantidad de lodos que se genere es mucho menos. Pero yo diría más de 10 veces menos que químicamente. Entonces, para el sector agropecuario habría que filtrar y luego flocular o ionizar. ¿O no es una salida? Depende de contaminante, uh-huh, que tiene, ¿sí? Si es un contaminante orgánico, ¿sí? Entonces es mejor utilizar una planta biológica. Biológica. ¿Sí? Que lo va a digerir, ¿sí? Nosotros lo podemos limpiar después si no quedan partículas, pero si son partículas orgánicas que pues hasta aporta algo de nutriente al campo, pues para qué lo quitamos, ¿sí? Para usarla para consumo humano. Ah, para consumo humano sí, hay que tratarlo. Así es. ¿Sí? Hay que tratarlo, y eso, bueno, ok. Hay, bueno, se puede hacer una coagulación, floculación, y se debe también desinfectar. O estar reciclando la misma agua de producción animal varias veces, para no extraer y dejar ir. Sí, en agropecuario, nosotros es otra tecnología que hemos desarrollado, porque para los establos, ¿sí? Y para los rastros, ¿sí? Entonces ya tenemos desde hace 20 años desarrollando, y hemos vendido unas plantas, instalado plantas para establos y para rastros, ¿sí? Porque es un diseño muy especial para las efluentes muy cargados, ¿sí?
Sí, son lodos muy especiales. Sí, hay mucho sangre, grasa, en fin. Un biodigestor genera este tipo de productos. Es basado en un biodigestor, pero diseñado de tal manera que podemos también no solamente, no generamos tanto lodo, ¿sí? Generamos biogás, okay. ¿Sí? Que se puede utilizar ¿sí? En el mismo rancho, ¿sí? Y los lodos se pueden utilizar como fertilizante. Claro. ¿Sí? Entonces, el agua que sale lo pueden usar para riego. Esa es la idea. Si tenemos 1 millón de litros y necesitamos 1 millón de litros, volver a utilizar ese 1 millón de litros, sino extraer para seguir extrayendo. Y eso permite a la población tener mayor seguridad de utilizarla para las personas. Sí. Sí, bueno, eso se puede hacer. Hay una cuestión también, lo que han tratado de hacer, pero no sé si ha funcionado, que es el intercambio de agua. Okay. ¿Sí? Es decir, que todo el agua residual, por ejemplo, de la ciudad, ¿sí? lo tratan y que usan para el riego, ¿sí? En lugar de extraer de los pozos, porque la agricultura usa mucho. Y requiere materia orgánica, ¿sí? Siempre y cuando esté libre de residuos tóxicos, ¿sí? Y de coliformes o de otros contaminantes. Así es. Pues creo que lo que usted plantea, doctor, es posibilidad de reciclar para usar afuera y la que se usa afuera, limpiarla para que se vuelva a vertir hacia los mantos acuíferos y seguirla, porque esos, todos estos vasos colectores del campo vuelven a recuperarla por filtración y se sigue utilizando hacia las ciudades. Pues la idea es que no se sienta que utilizamos y tiramos y ya no sirve, sino que podemos reusarla y continúa ciclos hacia nosotros. Sí. Hay tecnología para poderlo ya hacer ahora, ¿no? Siempre hay tecnología. Siempre. Va a depender de cuánto es accesible económicamente. La idea para el público es, no toda la actividad genera una molestia o un impacto ambiental. Sí hay forma de disminuir ese impacto y muchos ya están optando por estas opciones. Sí. ¿Sí? En la misma ciudad, ¿sí? Yo creo que ya hay unos que ya lo están instalando, ¿sí? los desarrolladores, es de tratar y reutilizar el agua gris. Sí. Entonces debería ser una obligación. Sería maravilloso que un edificio siempre recicle su propia agua y se siga utilizando. Sí. El agua gris no tiene mucho contaminante. No tiene, porque cuando uno se lava las manos o pues, la ropa, pues este agua puede ir utilizándose directamente para el excusado. Sí, los blancos. ¿Sí? Ok, entonces no vamos a reciclar. Sí. Toda esa agua gris, Arturo, dentro de los hoteles, en lugar de que se vaya hacia la cañería, usarla. Podríamos reciclarla. Para los WCs. Es lo que hace el Hotel Domún. Bueno, ya algunos, pero la idea es que hay tecnología que nos permitan convencerlos a los usuarios de que está a disposición y no es algo nuevo en el que se tenga que meter mucho, pero que le beneficia al mundo finalmente. Claro. Doctor, en su experiencia, ¿cómo vamos en la utilización de los conocimientos que ustedes, los electromecánicos, pueden electroquímicos pueden generar? Sí. Para que se utilice el conocimiento, bueno, hay varias vertientes de comunicación que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos primero... Hay dos, ¿no? Ustedes, bueno, son expertos en comunicación, ¿sí? Entonces, necesitan, uno, que nos ayude a divulgar lo que tenemos y los que tienen esta necesidad, que se acerquen, ¿sí?
Esa es una vía. El otro, para que el investigador desarrolle tecnologías que respondan a la problemática, pues, o sea, el que tiene el problema viene. ¿Sí? Tecnología 4.0. Uh-huh. ¿Sí? Que venga o que el investigador salga a la vez. Entonces, ¿sí? Consideramos, claro, que es importante tener estos espacios que vinculen las universidades de educación superior, los institutos científicos y el usuario, pero también el gobierno del, yeah, estado. El gobierno del estado también, porque cuando hablaba de desarrollo tecnológico y de innovación o de tecnología, hay dos, digamos, grandes categorías. Ya que tengamos una tecnología que ya sabemos que funciona, uh-huh, entonces es cosa de explotar la tecnología, ¿sí? Entonces, como yo les platiqué de lo que ya tenemos, pero hay otra parte que es la exploración, ¿sí? El impacto social de la que usted me habló. Sí, bueno, esa es otra parte. Es la investigación de frontera. De frontera, sí. ¿Sí? Es decir, que de exploración. ¿Sí? Es decir, que no sabemos exactamente si va a funcionar, pero hay que conocer el problema. ¿Eh? Hay que conocer el problema. Entonces necesitamos conocer los problemas, pero reales. Claro, claro. Entonces, allá es una cuestión de comunicación en los dos sentidos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, afortunadamente, bueno, en el CIDETEC, desde nuestra creación, teníamos la misión de ir, digamos, a ver lo que sucede en la industria y cuáles son los problemas. ¿Sí? Yo me acuerdo que empezamos a conocer los problemas. ¿Cuál era la dirección? Sí, sí, bueno, cuando creamos el centro, antes de crearlo, digo, a ver, ¿sobre qué voy a trabajar? Claro. Yo no estaba especialista en agua cuando llegué. Sí, yo hacía estos recubrimientos metálicos, ¿no? Uh-huh. Esas baterías. Entonces digo, a ver, ¿qué industrias hay en Querétaro? Uh-huh. ¿Sí? Entonces vemos la evolución de las vocaciones industriales en Querétaro. Uh-huh. ¿Sí? En esa época teníamos restos de industria textil, ¿sí? Porque inicialmente era muy agrícola, ¿sí? Después textil, ¿sí? Y después metalmecánica. ¿Sí? Entonces, hace 30 años era metalmecánica. Uh-huh. Entonces, digo, ¿qué necesita la industria metalmecánica? Sí. ¿Qué necesitaban agua? ¿Sí? El textil necesitaban agua también. ¿Sí? Bueno, la metalmecánica nos dice, no, pues yo trabajo fierros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como electroquímico para mis fierros? Uh-huh. Ah, bueno, que pues ustedes ya saben cortar, doblar, diseñar, etc. Entonces, no necesitan esto. Nosotros vamos a trabajar sobre la superficie de sus fierros para protegerles, para darles fonctionalidad, protegerles contra la corrosión, uh-huh, y darle un aspecto decorativo, que sea atractivo. ¿Sí? Entonces, son funcionalidad de su pieza. Que resista a la fricción, que resista al desgaste, uh-huh, que resista a la corrosión. Uh-huh. Entonces, esto es parte de la electroquímica. ¿Sí? Entonces, es por eso que eran las dos líneas principales. Nos dicen, aquí todo el mundo, problemas de agua. Uh-huh. Bueno, pues está. Nos sigue llamando la atención, doctor, que falta mucho que aprender. Pero que sí tenemos vinculación, que nos hace falta espacios de esta naturaleza para expresar lo que queremos a la sociedad, y que también queremos invitar a la sociedad a que pregunte, porque los centros de investigación, así como el gobierno, siempre han estado guardados, ¿no? Y es que estamos haciendo, tal vez yo les pueda decir qué es lo que necesito para que hagan mejor, ¿no? Nos quedan 5 minutos, doctor. Primero agradecerle que esté aquí en el programa el día de hoy, que nos permita saber cómo piensa la ciencia, que esté presente en estos espacios de difusión de la información y de comunicación con el usuario. Pero sobre todo, usted es un ciudadano, y como ciudadano
¿Qué le recomendaría a la población que nos escucha hoy? Perdón, ¿podríamos agregar esto brevemente lo que usted atinadamente nos dijo del impacto social de esta reunión que pretendemos a través de Poder Ciudadano de conjuntar científicos, industriales y gobierno de manera muy sucinta, doctor, con la pregunta que le hace el doctor? Sí, sí, es muy relacionado, ¿sí? Entonces, efectivamente, en CONACYT sacaron los programas nacionales estratégicos, los PRONACES. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces ya conocemos los sectores que uh-huh. tienen problemática. Por ejemplo, la agricultura tiene problemática. Entonces, tenemos dos proyectos actualmente uh-huh. para impactar sobre la parte agricultura. Hace 2 años empezamos, cuando hubo COVID, cuál es el impacto del COVID sobre la población marginada en comunidades, ¿sí? Pero relacionado con la problemática del agua. Entonces, para eso necesitábamos, para tener un impacto social, conocer las necesidades de la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí justamente necesitamos mayor comunicación con los diferentes sectores de la sociedad para entender los claro. problemas y las necesidades que se tienen. Si no, lo que vamos a hacer no va a impactar. Se queda guardado. Se queda guardado, o sea que no sube el nivel. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos bajo diferentes niveles de madurez de la tecnología, pero a un nivel inicial que es de ver si realmente, bueno, hay tres factores, ¿no? Yo voy a decir, la factibilidad, eso lo vemos, la factibilidad técnica, bueno, pues vemos si va a funcionar o no para tal aplicación, pero lo que nos falta es de ver la deseabilidad. Uh-huh. La deseabilidad del usuario, la deseabilidad de que lo va a comprar. ¿Sí? Si realmente es lo que desea, responde a la problemática que él tiene. Entonces, esta deseabilidad no depende solamente de un asunto técnico. ¿Sí? Depende muchas veces de... cuando usted compra algo, es emocional. Sí. Entonces hay que entender, claro. digamos, otras cosas uh-huh. más blandas, podemos decir, de los usuarios. Sí. ¿Sí? ¿Por qué me compraría esto? ¿Sí? No es una cuestión de características de la tecnología, es una cosa de qué problema le resuelve. De acuerdo, social ¿Sí? y político. Sí. Y la tercera parte es la cuestión de viabilidad financiera y viabilidad económica. Entonces debemos responder. Si DETEC participaría en esta convocatoria que puede y pretende hacer Poder Ciudadano con los científicos, los claro, industriales, el gobierno. Claro, es lo que estamos haciendo. Yo durante 1 año y medio participé en el Hub de Energía, que se iba a crear en Querétaro. Se iba a una iniciativa de la CDSU uh-huh. y del sector industrial, de diferentes grupos de la... y fui representante de la academia que participaba en el comité para la creación del Hub de Energía, ¿sí? Que es el único que se iba a crear, ¿sí? En Latinoamérica. Entonces hubo un financiamiento de parte de los alemanes, ¿sí? Para empezar a organizar. Entonces ellos nos sé, enseñaron un poco cómo lo están haciendo. El Hub es una concentración, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es concentración justamente de todos estos diferentes sectores para, digamos, hacer la propuesta. Entonces, aquí lo que hicimos es una capacitación de los startups. ¿Sí? Hubo unos 15 agrupaciones interesadas, desde asociaciones civiles que investigadores, que tenían una propuesta de desarrollo tecnológico, pero con un estudio, digamos, de factibilidad, digamos, comercial.
¿sí? Y factibilidad tecnológica también, ¿sí? Porque la tecnología ya la tenían, ¿sí? Pero hay que subirla. Entonces, más bien, el apoyo ha sido la capacitación a este grupo de emprendedores, ¿sí? En tecnología. Se nos agotó el tiempo, doctor. Ha sido usted muy gentil. Amigos, espero que les haya gustado la conversación que tuvimos hoy con el doctor Juni Meas Bock, investigador de CIDETEC Querétaro, que nos comparte estos conocimientos sobre electroquímica que son muy interesantes, y pareciera que lo difícil de entender la ciencia, porque están metidos, pues sigue siendo muy difícil, pero ven ustedes que no, la aplicación es enorme, las oportunidades y las áreas de oportunidad, cuando sabemos compaginarlas y cuando hay comunicación en todos los sentidos, nos permiten solucionar problemas. Y esa es la idea de tener estos espacios, de invitarlos a que podamos tener una pequeña mesa de trabajo con los usuarios importantes representados a través de asociaciones, para no hacernos, decía mi abuela, para no hacernos pelotas, para no complicarnos la existencia y ver qué oportunidades, qué áreas de oportunidad y dónde podemos coincidir. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor. Mucho gusto haber venido y participar en el programa. Su servidor, Jorge Luis Olmos Velázquez. Los esperamos la siguiente semana con una oportunidad más de ir conociendo qué es lo que hace la ciudadanía en favor de la ciudad. Gracias, amigos. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana. Gracias.